Un joven de 23 años falleció cuando el vehículo en el que se encontraba fue empujado por otro. Las obras que se ejecutaban para la ampliación de la línea 2 del metro de Lima. La víctima era un joven taxista que se encontraba al interior de su vehículo esperando el cambio de luz para cruzar la avenida Bolognesi en la intersección con la carretera central en Santa Anita. Bueno, fue en ese momento que otro automóvil que era conducido a excesiva velocidad impactó al taxi y lo empujó a las obras de construcción cayendo unos 30 metros. El taxista fue identificado como Michel Contreras Rebaza, quien lamentablemente no sobrevivió a la caída. El chofer del otro vehículo, quien habría ocasionado el accidente, se dio a la fuga dejando abandonado su automóvil.